¿Qué tal? Bienvenidos a Webinc, soy Gerardo Martínez y como verán estoy Medio medio transparente. transparente. Yo soy Antonio Oño y lamentablemente estoy muy sólido para mi gusto. Sí. ¿Qué es eso, Germán? Tu casaca con efectos a los Reyes y Salsa del año 83, así. Exacto, estamos probando, tenemos un croma acá atrás y estamos probando ropa que nos haga transparentes. El próximo programa traeremos a estar invisible, como solamente la cabeza. Está bien, está bien. Ese es el reto, bueno, es que vamos a sacar esto, nos hacemos un roche. Y ahora estamos, hoy Sí, tenemos oye. a Rolando Murillo. Y el tema del que vamos a tocar es Rolando Murillo también. Bueno, Rolando es un diseñador peruano muy bueno, súper joven además, que está trabajando en una empresa en Estados Unidos que es Catch a Fire. Bienvenido, Rolando, ¿cómo estás? Tal, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito de Catch a Fire, ¿qué cosa es? ¿Qué haces tú ahí? Bueno, o sea, todos somos profesionales, independientemente de lo que hagamos. Entonces, si tú, al ser un profesional, tú tienes una. Si realmente tienes un interés, alguna causa por la cual te gustaría aportar a derechos animales, ayuda a países del tercer mundo, lo que sea, Catch a Fire te permite trabajar en proyectos con organizaciones sin fines de lucro y viceversa, a las organizaciones sin fines de lucro le permite encontrar gente que esté dispuesta a trabajar de manera ad honorem Es voluntario, es un o trabajo voluntario. voluntario. Es una plataforma que hace el match entre los voluntarios Exactamente. y las organizaciones que requieren de los voluntarios, Y me ¿no? parece que es paja porque, por un lado, a ese tipo de ONGs les consigue gente capacitada y a esta gente capacitada les permite mejorar su currículum, pues me Un imagino, ¿no? currículum y bueno, lograr ayudar con su propio talento, lograr ayudar en las causas que les parecen justas, ¿no? Claro. Y tú, dentro de este equipo, ¿cuántas personas son en Catch a Fire? Somos alrededor de 20. El equipo técnico se ha ido ampliando bastante este año. Somos unos 7, 8, la verdad que no los podría Y tú contar. estás encargado de la parte de diseño. Claro, frontend, implementación del diseño, también diseño gráfico, me encargo a veces de los de flyers, de ayuda también con el social media. Veamos, pues, dar una miradita a la página de Catch a Fire, a ver cómo está. Ahí está. ¿Ahí ya hay diseño estudios o todavía? Eso es lo Claro, ese es anterior. el rediseño que hemos lanzado en este verano, bueno, el verano del norte. En julio, ¿no? Claro. Se ha contratado una agencia antes de que yo llegue, una agencia que se llama Good, no, perdón, una agencia que se llama Cabin, me parece. Y bueno, yo me he encargado de añadir algunas cosas, implementar otras que estaban definidas por las especificaciones escritas y también por el diseño. Está súper bacán, tanto la Ahora. idea de Catch a Fire como el diseño y todo ese tema, ¿no? Ahora, hay varios profesionales acá en Perú, nosotros conocemos varios amigos que trabajan para organizaciones de Estados Unidos, pero en este caso tú ya estás viviendo allá y trabajando para Sí. una organización de Estados Unidos, ¿no? Por un tema de estudio, ¿no? ¿Qué estás estudiando ahí? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la...? Estoy estudiando diseño gráfico, de alguna manera para complementar lo que estoy viendo más, de lo que estoy viendo técnico, de HTML, CSS, quiero complementarlo con unas mejores ideas visuales, las bases, cosas más tradicionales Claro, porque tú también. estás viendo código front en HTML CSS hace 5 años. Desde que tengo 14, oficialmente. Y tienes ahora 19, 18. 18. 18. Está bien, es súper bacán cuando uno empieza joven, cosa que nosotros no tuvimos oportunidad de hacer, porque cuando teníamos 14, ¿cómo estaba la web? ¿Qué había? Sí, pero no había web, pero yo hago programada, pero igual no hay el mundo de tantas oportunidades que hay Claro, y ahora, pues, recursos ¿no? para aprender y tal, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia previa, antes de llegar a Cachafire, o sea, ¿cómo empezaste en este mundo de diseño web, desarrollo frontend? Claro, el primer trabajo que tuve fue en iStore, que es una tienda acá de productos Apple, es un ¿Sí? premium reseller. Todo empezó con un correo en realidad. ¿Cómo Fui así? a la tienda, les pregunté, ¿tienen página web? Sí, es iStore.com.p. Entré, vi que era una especie de tipo blog, y bueno, les mandé un correo, me gustaría ayudarles a mejorar la página y creo que podría ayudarlos bastante. Me respondió Gustavo Vidley, que es un Que pata era de un años. socio en ese momento que ha sido un invitado antes, ¿no? Claro.
Y me dijo, claro, nos reunimos y bueno, terminó muy bien. Y de ahí, Aureal, que bueno, todos tenemos un pasado en Sí, Aureal, sí, sí. vio mi nombre abajo del sitio y me contactó, hice un internship ahí y después de estar ahí me contactó RCP por recomendación tuya, creo. Entonces ya Y entró en en la el movida, sí, circuito en la movida de frontend. claro, ahí empecé con la mula y justo después de eso Todo legal, ¿no? Porque no voy a caer en el Ministerio de Trabajo. En esa época está underage, Ah, no, todo eso se underage. Todo con comenzó, permiso, todo con se permiso. comenzó. Justo después de eso me contactó Tavo, que era parte de Aureal, que ahora está como consultor ahí. Sí. Me dijo para trabajar en una startup en Estados Unidos que se llama Parachutes, que es del cofundador de Etsy.com, que era una especie de aventura en la manera en la que se aplica un trabajo. Un poco ya no basada en portafolio, no portafolio, sino en currículum, sino ¿Ya? más basada en lo que puedes hacer. ¿Y cómo le fue a Parachutes? Bueno, al final se quedó en stand-by, Ajá. pero bueno. Claro, una experiencia súper súper rica, igual porque estás trabajando con gente que ya está en la movida de startups, que ya estaba haciendo productos, que ya estaba trabajando incluso en un mercado súper competitivo, ¿no? Y entrar en un equipo como eso, pues es una experiencia de Claro, aprendizaje pero espectacular. la parte que no has, está todo excelente, pero la parte que no has comentado es que tú antes de, por ejemplo, contactar a la gente de iStore, tú ya habías estado estudiando HTML y cosas de frontend por tu cuenta, Claro, estuve en ePath ¿no? en dos cursos, uno era de Dreamweaver con tablas, Sí. el otro era de JavaScript. Y lo interesante del curso de Dreamweaver es que primero el profesor nos quiso introducir bien al HTML, o sea, ¿Así? sí, o sea, dijo, antes de hacer tablas al menos deberían saber un poco cómo funciona el HTML. Y podría decir que eso es lo que rescaté de ahí, bueno, ya por mi lado lo que sea de RAS. Yo me pregunto si el iPad, ahora que ha salido el iPad de Apple, tendrá que pagar algún derecho o algo, ¿no? Pero en fin. Bueno, y padre, una vez fui a ver cómo con los cursos que dictaban. A mí no me gustaron. Es una cosa en la que yo estoy en contra, que te enseñan a usar la herramienta y no te enseñan Exactamente. el lenguaje, no te enseñan a aplicar los conocimientos reales, ¿no? De código. Por eso de alguna manera fue interesante que de alguna manera nos quisieran introducir más a HTML y ya por mi lado, Claro. pues. Bueno, ahorita nos faltan recursos para aprender eso, pues, Claro, o ¿no? sea, en internet ya es imposible que no encuentres trillones de sitios en los que te Claro, puedan. pero Pero hay sí. Una cosa muy importante, y es que si hay trillones de sitios, pero esos trillones de sitios, los que son buenos son la décima parte, y de esos el 99% está en inglés. Claro. Entonces, requisito Bueno, para saber bien, para mí, el tema de frontend es saber inglés. y algo que está cambiando dramáticamente, no por el lado del idioma, sino por el lado de la cantidad de sitios estos tipo tutoriales, tipo cursos o interactivos que están apareciendo, ¿no? O sea, por mencionar Khan Academy, pero Code Academy y muchos otros, The ¿no? Tree House, Treehouse. Pero tú, digamos, te interesaste en el diseño web porque siempre tuviste este interés por el diseño, por el dibujo, me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? sí. Porque también estás haciendo un poquito de programación, o sea, pero como muchos chicos de tu edad te gustaba la computación, la computadora, era un entorno natural, pero claro, mucha gente se queda en usar y no dar el siguiente paso Claro, o sea, a yo crear, tenía ¿no? de pequeño, bueno, ya desde los 11 tenía mis pequeños proyectos, probablemente Desde inofensivos, los 11. y en realidad mis primeros sitios web eran en Flash, perdón Germán, perdón, Sí, bueno, está bien. Todos pasan por eso en un momento. y de ahí fue Dreamweaver, y ya de ahí Tablas, y ya después Divs, y bueno, ahora Claro, HTML5. claro. Siempre, o sea, bueno, es una cosa de repente muy técnica, pero nunca me gusta el término diseño con divs. Me parecía una cosa que Divitis. sí, como que. Pero es que Ah, no, bueno. ¿no te gusta el término? Sí, el término me parece malísimo. Ah, pero ¿cómo dirías que...? El No código sé, al final ¿cómo no es importa, ¿no? posh, básicamente. Es plain old semantic HTML. O sea, es diseño con HTML semántico, básicamente. O sea, diseño con divs es. O sea, no. me da risa, lo que me da risa es que ese término posh igual tiene una... como un ¿cómo se dice? Como un...
un doble significado en inglés, pues, ¿no? Es un juego de palabras, pero está bien, está bien. O sea, son un poco posh, eso de decir que no se llama Dips, ¿no? Bueno, en fin, los que tienen inglés entenderán el chiste. Ya, entonces, esa es un poco la historia. Entonces, tú te interesaste en el diseño, te gustaba el dibujo y comenzaste por la parte de hacer webs, ¿no? Sí. ¿Qué año era esto? Bueno, ya 2000 y tanto. Bueno, cuando ya empecé en la historia era el 2008 y un poco antes, eso, recién un par de años atrás. Trabajando en claro, no era un momento particularmente marcado por la fiebre de hacer páginas web. Claro, cosas, no porque, es que al día siguiente que eso había sido, dije, voy a hacer páginas web. ¿No? Claro, no era tampoco como que de un momento a otro se puso de moda los desarrollo para móviles y mucha gente se animó por claro. eso. Simplemente fue, digamos, continuar con un interés tuyo que lo supiste llevar a gradualmente cada vez a algo más profesional, ¿no? Y tú, una de las pocas personas que puede decir que acaba de acabar el colegio hace bien poco y te puedes desenvolver en un entorno, como tú decías, súper competitivo en la economía más grande del mundo, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Te felicito por eso, de verdad, está súper interesante. ¿Conoces aquí, cómo es tu la movida en Perú de gente de tu edad que está metida en este mundo? ¿Conoces a mucha gente así o...? Un par de amigos se han mostrado interesados y... Yo creo que realmente es bien difícil saber ahora cuántos son los que podrían estar interesados, pero yo sé que están ahí. O sea, es un mercado muy, y lo digo porque, bueno, ambos manejamos empresas y sabemos que es complicado conseguir gente que trabaje en frontend, o sea, no es sencillo, no se consiguen, no hay mucha gente que está haciendo frontend aquí en Perú. Entonces, me imagino que hay mucha gente que está como que debajo del radar, ¿no? O sea, que no se puede encontrar, pero que estás haciendo cosas muy buenas, ¿no? Claro, porque en este caso a mí lo que me parece particularmente destacable, más allá del tema de si eres un buen desarrollador de frontend o no, lo difícil que es, digamos, que hayas tenido ese buen tino de meterte desde bien temprano, ¿no? Que es una cosa que lamentablemente es un error que la mayoría de gente comete, ¿no? Por ejemplo, mucha gente espera acabar los 5 años de una carrera universitaria para darse cuenta que en esos 5 años los conocimientos que te pueden dar son totalmente superficiales, ¿no? Y que si tú realmente quieres destacar en el mercado, tienes que comenzar dominando al menos algún lenguaje, alguna herramienta, algo que te permita distinguirte de los demás, y para eso te va a faltar tiempo. O sea, que si tú pudieras comenzar a especializarse, por decir algo conocido y común, en jQuery, por decir, desde el comienzo y meterte a fondo, cuando salgas al mercado ya tienes varios años de experiencia en eso que te separa del resto, ¿no? Sí, pero, y ahí es un tema ya es muy personal, es que yo, y por experiencia propia, sí. Yo no sé qué tan joven puede ser lo que se quiere hacer. Ah, no, claro. Yo te digo, a los 17 años quiero hacer tal cosa y después 5 años, pues 17 cosas que no. A lo que digo es que, digamos, él ahorita está cosechando un proceso, por lo más joven claro, que sea, claro. está cosechando los frutos de un proceso que comenzó hace cuánto, 7 años prácticamente, que igual es un montón, ¿no? Sí. La diferencia es que alguna gente lo comienza a los 22 y llega a ese nivel a los 29, ¿no? Y tú has comenzado a los 11, entonces es un poco la diferencia. Qué bestia, ¿no? Claro. Qué bacán. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte.
vuelta acá en Webin, comenzando con Rolando Murillo, que es la segunda vez que está en el programa, solo que ahora sí está en persona, sí. ¿No? La vez pasada estuvo por Skype. Sí. Y cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de entrar a la organización donde estás ahora en Estados Unidos, que es Catch a Fire, que es un trabajo remoto también, ¿no? Sí. Y supongo que algunas veces vas a la oficina. Claro, justamente hemos tenido un retiro, una reunión, meetup, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, empalma un poquito de que, o sea, estabas haciendo trabajos acá en el medio de Lima, uh-huh. básicamente, de Perú, y se te presentó la oportunidad de presentar tu trabajo y postular a una chamba ya de una empresa de Estados Unidos que era Parachutes, uh-huh. y por ahí, bueno, también coincidió con el hecho de que acabaste el colegio, sí. por un tema familiar pudiste aprovechar la oportunidad de uh-huh. ir a radicar a Estados uh-huh. Unidos, y ahí es donde empalmaste con, supongo que viendo algunas otras alternativas terminaste en esta de acá. Claro, porque entre Catch a Fire uh-huh. y Parachutes hubo como una especie de, como un año, uh-huh. en ese año estuve trabajando remotamente en Perú uh-huh. y también en algunos proyectos en Estados Unidos, uh-huh. uno que se llama Úbalo, que, uh-huh. que fue bien interesante porque inclusive me dio la oportunidad de viajar a San Francisco, uh-huh. trabajar por una semana y ya después y tomar el tranvía, así, eso no se toma. En realidad no fuimos todos en bicicleta. Ay, más rápido. Está bien. Y justo alguien, un compañero de trabajo de Parachutes, que fue quien, en realidad, Jared, que justamente uh-huh. es el que se fue primero a Catch a Fire, me dijo, bueno, quiero jalarte a la empresa, y primero empecé como freelance con horas, uh-huh. y ya ahí empecé a agarrar más campo, porque primero solamente estaba viendo un poco de fixes uh-huh. En HTML, luego vino el rediseño. Luego hicimos un tema más de branding, de flyers y todo eso. Entonces me dijo, uh-huh. ya, me llamó y me dijo, bueno, necesitamos que estés full time, contrato, listo. Entonces no fue que hubo un proceso de selección, sino que más bien ya te conocía uh-huh. el que estaba ahí y dijeron, bueno, vente acá. Sí, porque acá es mucho tema de relaciones. Sí, conoces, sí, claro, trabajado, claro. ¿No? ¿Qué has hecho? Bueno, hay de todo, ¿no? Porque hay varios amigos que han pasado por entrevistas en organizaciones de Estados Unidos que son bueno, más grandes, varios más niveles, más... claro. Y aparte está el caso de Google, que es famosísimo porque claro. son varios niveles de entrevista que terminan en reuniones presenciales y todo, ¿no? Claro, pero me refiero a que claro. son alrededor de 20 personas, me dicen, uh-huh. entonces... Claro, es una organización más chica y bueno, pero que igual en Estados Unidos hay estas organizaciones chicas que hacen un montón de impacto, ¿no? Que sí. Eso es súper interesante. Y cuéntanos, ¿qué diferencia sientes en el mercado laboral de allá con el de acá? Aparte del pago, ¿no? Que debe ser bien significativa la diferencia. Bueno, es una pregunta difícil porque cae un poco en estereotipos o tratar de juzgar distintas sociedades. Porque, bueno, tienes... Bueno, acá nadie habla como hindú, eso sí. Claro. O sea, tienes En Estados Unidos obviamente está mucho más pegado a la tecnología, vas a encontrar más gente dispuesta a distintas posiciones y vas a encontrar gente también mucho más dedicada porque está desde pequeño, ha crecido con esas tecnologías, se ha pasado de tecnologías a otras, uh-huh. entonces es distinto, ¿no? Pero yo creo que es posible encontrar mucha gente dedicada acá también. Uh-huh. Pero sientes mucha diferencia, o sea, entonces no sientes mucha diferencia en claro, pasaste por algún proceso de adaptación o alguna cosa que te chocó o fue todo... Realmente no, en mi caso me sentí en casa. Uh-huh. Claro, lo bueno es que en este tipo de tecnologías uno puede estar prácticamente al día, ¿no? Lee los mismos blogs, lee los mismos libros, participa en las mismas comunidades, no debería haber una diferencia por ese lado, o sea... Quizás salvo en cosas culturales donde, claro, uno no ha vivido en esa sociedad y algunas cosas que pueden ser nuevas, ¿no? No, porque lo dice yo, Rolando, tiene toda la razón, que es como que la adopción de tecnología sí es mucho más rápida. Entonces, uh-huh. no sé, pues el iPhone 5, él consiguió un iPhone 5 mucho más fácil que nosotros acá. Claro. Porque creo que, claro, trajo 20 y ya se iba a acabar. Uh-huh. Entonces, haber previa una página de un iPhone 5 es una resolución diferente. Claro. Tiene cosas diferentes. Esas pequeñas cosas se convierten a grandes escalas, claro. y son muchas las variantes. Exacto. Claro. Además, de nuevo, pues trabajar con velocidades de internet mucho más rápidas de acá. O sea, son no es un tema de conocimiento de precios, más de tecnología. No, y aparte también me imagino el ritmo, ¿no? O sea, salen cosas o tecnologías que salen al mercado más rápido y que hay que soportarlas también, uh-huh. supongo,
más rápido, ¿no? O sea, tienes que sacar esta versión para no sé qué, o no sé qué, o salió el iPad mini, bueno, mañana mismo ajusten para que soporten también. Por ejemplo, móviles, acá móviles, estamos diciendo que el 2%, el 3% de diferencia en móviles, allá, de todas formas es mucho más. Lo cual lleva a pensar que no solamente son los desarrolladores quienes, sino también los clientes, que allá obviamente hay empresas en todo el país grandes y bueno, quieren estar al borde de la tecnología, entonces necesitan más gente. Entonces eso también es un mercado más dinámico, empuja, ¿no? Para desarrolladores. Y ya que estamos hablando de eso, tú al gringo de la calle, porque además tú nos contabas que vives en Georgia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no es, o sea, no es tampoco el sitio más rural del mundo, pero tampoco es el sitio más metropolitano. Claro, ¿no? Ni siquiera estoy en Atlanta, que es la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tan tecnologizado lo ves a los gringos promedio? Pero diría que bastante, porque Savannah, que es la pequeña uh-huh. ciudad en la que estoy, pucha, he visto un montón de gente caminando con tablets y iPhones y smartphones en la calle. O sea, sientes que sí, la gente se está moviendo, ¿no? Claro, o sea digamos, gente con teléfonos de los antiguos, muy poca. Muy difícil. Muy difícil. Por favor, muestra tu... Por favor, háganos el favor. Yo ahora ya he hecho he cambiado de marca, ahora tengo Alcatel. ha hecho un upgrade. Ha sido un downgrade en cuanto al software, porque ese es muy malo, este software comparado con el del Nokia. Pero bueno. Responsive Web Design. Claro, piensen en esos teléfonos cuando dicen. Está bien. No, ese ya es por hipster. Pues. No, está bien, es como... Pues los smartphones son... Bigote. Los smartphones son muy mainstream. Bueno, ya, sigamos. Ya, entonces tú sí los ves, realmente, o sea, sí es, el mercado es distinto, o sea, uh-huh. la gente tiene la tecnología a la mano y hay que usarla, ¿no? ¿Y tú dirías que la usan? O sea, ¿tú dirías que tienen así un montón de apps? Que la aprovechan. Que la aprovechan, claro. Sí, o sea, sí es, vas a encontrar gente usando WhatsApp, Facebook y todo, ¿no? Uh-huh. ¿Y no es una especie de sobreuso? Por ejemplo, yo desinstalé Twitter de mi teléfono hace 3 días. Y me siento, pero liberado, ¿verdad? O sea, como sí, paraba cada rato con él, mirando qué dice la gente, y la gente habla... O como yo en Instagram publicando fotos de comida. Claro. Foodstrum. Claro, entonces, pero tienes la mano. Se me hace que hay mucha gente que está, digamos, demasiado metida en tecnología. Yo te lo pregunto porque, por ejemplo, una cosa que sí me parece que todo el mundo debe usar es lo de los mapas. Y por eso que ahora que hubo este tema de iOS 6, sí debe haber sido un golpe fuerte, porque era una cosa que daba justo en la carnecita, ¿no? Bueno, pero yo personalmente he usado la navegación en iOS y me fue bien, pero sé que justamente habrá sido una suerte el destino que haya sido por esas zonas en las que estaba. No, acá es imposible. O sea, acá no funciona para nada, justo lo he probado esta semana. Y en otros lados también, o sea, parece que sigue... Eso va a ser algo que lentamente se va a ir solucionando, ¿no? Sí. Entonces, sí hay una diferencia por ese lado de la opción de tecnología, uh-huh. ¿no? Pero, digamos, en lo demás sí yo siento es muy parecido. O sea, los clientes... Bueno, en este caso ustedes hacen sobre todo desarrollos internos. Uh-huh. No tienen mucha oportunidad de ser tipo freelance o interacción con clientes finales de allá. O bueno, lo interesante es que es fomentado por Catch a Fire que la gente que está trabajando ahí también trabaje en los proyectos de las organizaciones sin fines de lucro. Ya, ok. Y entonces también tienes contacto con otros clientes. Entonces justamente estoy por empezar un proyecto con una organización sin fines de lucro. ¿Y ahí tú dirías que también cambia la cosa? O sea, digamos, los clientes de allá están más informados, tienen cierta metodología, digamos, comparado con la de acá, o... De cierta forma, lo que vas a encontrar es bastante gente que quiere probar todo lo último en este momento, y entonces eso hace que el desarrollo sea mucho más inconsistente uh-huh. y guiado solamente por... Sin guía, en realidad, ¿no? O sea, uh-huh. por lo último que haya. Claro, apuntando a todo lo último que hay sin una, uh-huh. claro, sin una línea que se... Claro, o sea, digamos en ese sentido, la gente que no es un poco experta, igual va a querer... las cosas más, uh-huh. más novedosas, más flashy. No. Pero eso pasa en todos lados. Claro. Que no es técnica y quiere una web o algo tecnológico, sino claro, que es lo último. Claro, así no le convenga. Sí, no, o sea, también era un poco más confirmar que igual no puede ser tan distinto, ¿no? Supongo que pero sí, no puede ser. Escuché de Node.js, sé que estamos haciendo todo en Python, pero por favor cambiémonos a Node.js porque he escuchado que es genial. Leí un artículo que busqué en Google. Claro.
O sea, también puede, bueno, eso puede ser una cosa que acá no ocurre tanto, ¿no? Que allá suenan más estos nombres, o suenan más, o fue una presentación de no sé quién, de un gringo que habló de una cosa y la gente se emociona más. Pasa, pero pasa con otras cosas, que dices, ¿sabes qué? Quiero punto .NET. Claro. O tal, siempre nombran una tecnología específica, o siempre nombran alguna técnica específica que no necesitan. O como lo que tienen muchas empresas que quieren, que tienen una versión específica designada para Internet Explorer, y es por eso que es lo que está atrasando que Internet Explorer no claro. avance, ¿no? Claro. Sí, hay muchos bancos que son así en realidad. O sea, que acá en Perú hay muchos bancos en los cuales no puedes acceder. Justo estaba conversando con unos amigos en Inglaterra que me decían, entro a tal banco, abro el link, y yo abro en Chrome por defecto, tengo que copiar el link y pegar en Explorer porque si no, no funciona. Eso pasa, por ejemplo, con el BBVA. Justo estamos en el BBVA, sí. No, y no solamente, ya para no quedarme fuera de la fiesta, yo también me he enterado por cosas ahí de la empresa que... Este tema no solamente es externo, ¿no? O sea, hay muchos sistemas internos en estos claro, bancos que no pueden cambiar de navegadores. Que no pueden cambiar de navegador y están evaluando entre sus opciones incluso aplicar parches como Grismonkey o algún tipo de modificación client side para poder Claro, imagínate, para poder... porque tener un navegador viejo implica tener una máquina con un OS viejo. Claro. O sea, espera 6, métese yo pues a Windows 8. Claro. No funciona. No, claro, o sea, el antes era el tema, usa Internet Explorer, pero ahora tienen las organizaciones otro problema, que es que ya tienen todos máquinas modernas con browsers modernos, claro. Y sus sistemas antiguos ya no funcionan con estos browsers modernos, ¿no? Claro, pero ya la cosa como que se invirtió. Y es interesante que hasta Microsoft tiene una campaña gigante para que Internet Explorer 6 se deje de usar, y felicitan a los países que han dejado de utilizar. Bueno, eso sí es bien interesante, ¿no? Microsoft es quizás la organización de las grandes que más fuerte está apostando por HTML5 y ese tipo de tecnologías abiertas, hay un tema gracioso porque, me parece a mí que Microsoft, que Microsoft es una de las grandes cosas que le pasó a Microsoft, digámoslo sin querer, fue la piratería. Sí. Porque si hubieran combatido la piratería, mucha gente en Latinoamérica no hubiera tenido plata para comprar Windows. Claro. Entonces, IE no sería ni hablar el navegador es más usado en Latinoamérica. O sea, sería alguna distribución de Linux. Eso está basado en piratería. O sea, pues, ¿cuánta gente conoce a alguien que pague por tú? ¿Pagas por tu Windows? No. Claro, claro. Entonces, en parte... No, sí. Okay, sí, no, pero yo me refería a que digamos, solamente comparando los stacks de programación, ¿no? Uh-huh. Un enfoque de programación que integre el HTML incluso con las aplicaciones nativas y todo ese tipo de cosas, algo como lo que hace PhoneGap, digamos, antes de Microsoft, que está haciendo eso ahora con Windows 8, ¿no? Uh-huh. El único que se había acercado a esto es el fenecido, bueno, a medias muerto, WebOS de HP y de Palm, ¿no? Que se basaba en un entorno de programación así, pero si tú te quedas con el mismo stack de Linux, de todo el tema open source y de Apple, ¿no? Que son los otros grandes competidores, no hay eso, ¿no? Entonces, Windows 8 sí te permite programar alguien que es un programador incluso front-end, que sabe JavaScript front-end, tiene el camino mucho más fácil para hacer aplicaciones para la tienda de Windows 8, aplicaciones nativas y todo, accediendo a toda la API de Windows, ¿no? Bueno, en realidad, Apple, cuando recién salió el iPhone, el plan original era de que no haya aplicaciones, no existía el App Store, era de que todas sean desarrolladas con HTML, con estándares web. No te creo, esa parte no me la sabía. Y por eso tenían eso de Add to Home Screen, para que puedas entrar a un sitio web y puedas descargarlo en tu home screen. Después, pero jailbreak. Después del negocio millonario que es la App Store, creo que quieran. Nos hemos pasado la parte técnica, está perfecto, pero sigámosla después de un corto. Okay. We'll be right back.
electrónicos, estamos con pura tecnología analógica. Sí, exacto. Y bueno, seguimos conversando con Rolando Murillo sobre, bueno, empezamos hablando de tecnología, ¿no? Sí. Nos quedamos en la parte de dispositivos, sistemas operativos, navegadores. Explorer 10, yo no lo he probado, pero me contabas que tú tampoco lo has probado, ¿no? Yo tampoco. Yo me instalé recién Windows 8 en una máquina virtual y estaba viendo pues cómo se ven las webs, cómo se ven varias de las páginas que hacemos y se ven mucho mejor pues que se veían antes en Europa, pero hay ciertos glitches, ciertas diferencias que te obligan a probar también cómo se ven, ¿no? Claro, claro. Sí. Y cómo vamos a operar, ¿no? Entonces, es una vaina. O sea, pero no creo que esta vez uno pueda darse el lujo de ignorar un browser así, ¿no? A mí me parece claro, me parece válido mencionar Explorer 10, porque cualquier página que esté saliendo en este momento debería testearse en ese navegador también. Sí, sí, claro. Y hacia la gente que desarrolla, tanto como con sus clientes, tienen que saber que ese proceso es un proceso que hay que también mapearlo, digamos, en el tiempo de proyecto. O sea, es un tema que te va a tomar tiempo, te va a tomar trabajo. Y además, acostumbrarse que Internet Explorer es parte del ecosistema de browser de los móviles, ¿no? Porque ha estado tan dominado por browsers basados en WebKit, que ¿cómo se llama? Que mal que bien teníamos ahí todos la tarea un poco fácil, ¿no? Pero ahora con... Sí. Primero explica el tema de WebKit, Gecko y Trident, me parece que es, ¿no? No sé hasta... Y Presto, que es el de Open. Claro, básicamente cada browser tiene un motor. Que es lo que da la parte gráfica, ¿no? Ya que vas a mencionar eso, sería bueno explicar qué cosa es el Chrome y qué cosa es el Engine o motor, ¿no? Por favor. Entonces, la diferencia, claro, porque Google Chrome se llama, no es un nombrecito que se inventaron por ahí, sino tiene algo que ver, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno hace un navegador, que la función principal del navegador es hablar a estos protocolos de Internet, básicamente el HTML, y el HTTP, que es el protocolo para enviar y recibir la información, ¿no? Lo que básicamente tiene que hacer es descargar esta información de la red y mostrarla en un formato bonito, gráfico, visual, que la gente puede ver, ¿no? Pero este proceso es bien complicado, porque hay varios lenguajes, varias tecnologías ahí, y hay que, bueno, involucra un componente gráfico también bien fuerte, que se vea todo perfecto, píxel, además tiene que ser rápido y eficiente, todo, ¿no? Entonces, generalmente cuando alguien hace un browser, separa la parte que analiza todos estos lenguajes, que interpreta todas estas cosas como un paquete, ¿no? Que es el motor, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver con las ventanas y los botones y la interfaz gráfica que le pongas alrededor de eso, que a eso es lo que más bien le llaman el Chrome, ¿no? La Chrome, que es el está fuera del viewport. Claro, que es lo que está fuera del viewport, o sea, fuera de la ventanita donde dentro de esa ventanita se renderiza o se pinta HTML, ¿no? Y los principales motores son WebKit, que es el que es usado por Google Chrome, Safari y, bueno, todos los el navegador de Android y el navegador de iOS. Ahora, que este WebKit probablemente también es tan popular porque se basó de un proyecto open source que era el... Sí. Bueno, en Linux hay dos escritorios todavía que dominan el Genome y KDE, claro, y KDE tenía en esa época como el peor de los renderizadores, que era el KHTML, pero Apple le puso plata para usarlo como punto de partida para hacer su propio browser, ¿no? Y luego liberarlo como open source, lo usaron todos los demás, lo usó Chrome, Google Chrome, lo usaron en Android, lo usaron en todos lados, entonces se volvió un poco el estándar. Ese, ¿no?, es WebKit, el otro es Gecko, que es el que usa Firefox, y el otro es Trident, el que usa Explorer, y el que usa Opera, Presto. Pero siente para que tengan idea, cada uno tiene... Y ya que estamos hablando de eso también, pensó rapidito que los motores de JavaScript también generalmente están separados, ¿no? Sí, están separados, ¿no? Bueno, el Safari es Spider Monkey, creo. No, creo que cambia cada 15 minutos. Es el de Firefox, el V8, es el de Chrome, hay varios nombres más, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando de que ahora con Internet Explorer 10 no hay que perder de vista de que, por ejemplo, todas las tablets nuevas de Windows 8... que son tablets, no son dispositivos móviles, o los teléfonos, pues, ¿no? O los teléfonos de Windows Mobile, no usan un browser basado en WebKit, sino que usan Internet Explorer 10, ¿no? Acá el tema de Windows Phone no llega mucho acá, pero tú que estás allá, ¿cómo lo ves? ¿Ves a mucha gente usando un Windows Phone? Realmente te podría decir que no, porque habré visto a tres personas. Lo que pasa es que en realidad Windows se lanzó muy tarde. Reaccionó muy tarde. Pero por ejemplo, en Chile yo sí vi una campaña fuerte de un operador de allá, que es BTR,
con los teléfonos Lumia de Nokia, ¿no? Lo que me preocupa a mí de Windows Phone es, o sea, yo, a mí me parece que el marketplace de Windows puede ser una buena oportunidad como negocio. Porque lo asocio al marketplace de Apple, que es gente está acostumbrada a pagar. Pero no estoy seguro. ¿Cómo lo ves tú? A mí se me hace que el marketplace de Android no da mucha plata que digamos. Hay gente que está acostumbrada a pagar. O sea, yo creo que el modelo en general de distribución de la App Store ya creo que viene para quedarse, ¿no? Y es un modelo que, por ejemplo, de repente no todo el mundo lo tiene tan claro, pero en Ubuntu, por ejemplo, o en las distribuciones de Linux, prácticamente ha existido 5, 6, 8, 10 años antes, ¿no? Sí, o sea, no era una tienda donde tú pagaras, pero sí era un mecanismo donde todas las aplicaciones estaban en la nube, por decir así, y las descargabas y las podías buscar en un catálogo y descargar, ¿no? Entonces, ese esquema no creo que vaya... Claro, o sea, Ubuntu recientemente le ha puesto una cara como de tienda, claro. Que comparada con las otras no es tan buena, pero me refiero a que el esquema de descargar el software desde un catálogo centralizado ha existido desde antes y tiene muchas ventajas, ¿no? Eso ya no creo que se deje de lado, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese sentido, Rolando? ¿Cómo ves estos marketplaces, el de Android, el de Windows, el de Amazon? iOS? Claro. Porque ¿cómo lo ves? Android ha estado por mucho tiempo bien, digamos, informal. Había muchas tiendas, muchos lugares por descargar, porque podías descargar cualquier aplicación que quieras. Ahora están en Play Store, ¿no es cierto? Ahora están en Play y Amazon también tiene su propio marketplace. La verdad, mi favorito es el de Apple porque, de alguna manera, esta forma de ser tan cerrada que tiene Apple le facilita la vida demasiado a los desarrolladores. Los desarrolladores se vuelven bien, se encariñan con... Obviamente son 30% que tienes que pagar, pero te aseguras de entrar justamente a este ecosistema que te asegura soporte legal, inclusive, porque... Estadísticamente la gente pierde plata con la App Store. O sea, los desarrolladores en promedio pierden plata. Lo único que ganan es Apple. Pero sí, es definitivamente... A menos que se hacen reverse, ¿no? Claro, o sea, pero me refiero que sí es un ecosistema mucho más rico y mucho más grande, donde si tienes la suerte o el talento de sacar un producto que llegue a un público masivo, sí hay mucho dinero que ganar, ¿no? ¿Qué teléfono tienes? iPhone. A mí me ha pasado, yo tengo un Android y tengo un iPad. El iPad lo uso relativamente poco, el teléfono lo uso todos los días y me he gastado probablemente 10 veces más plata en aplicaciones del iPad que el teléfono de Android. ¿Hay algo en la tienda de Apple que te hace gastar plata? Es como que dame mi plata. Bueno, te da esa costumbre de pagar por las cosas, ¿no? Sí. Pero, o sea, la gente se queja porque has pagado por una aplicación, pero cuesta igual... Y has pagado $2, ¿cómo puedes haber pagado $2? Cuesta igual que un café, o sea... Claro. No, o menos, o sea... Inclusive hasta menos, ¿no? Claro. Porque el precio promedio creo que es $1 o... Bueno, yo no sé. 99, sí. En realidad yo entré a la tienda de Windows desde el Windows 8 y los precios salen en soles, ¿no? ¿Ah, sí? Salen en soles directamente. Ah, eso está bien interesante. Yo lo hice en dólares hoy día, ¿eh? A menos ¿Ah, sí? que... No, yo lo vi en soles, decía, no sé qué cosa, 13 soles, mañana. Entonces, No, pero a mí me parece que eso te frena más que Claro. Te ayuda. O sea, 13 soles, decía, sobre 13 soles, me parecía mucho más que $3 o debería dólares. Sería mejor que esté en dólares por lo bajo que está el dólar ahora, ¿no? Claro, claro. Pues 13 soles que son como $5 más bien, ¿no? Claro, claro, sí. 13 lucas por un... que depende que sea, ¿no? Depende que sea. No, pero yo pienso que ese modelo ya viene para quedarse. O sea, no creo, no veo cómo podría... O sea, es más, lentamente... Creo que la integración que van a tener los sistemas operativos y el hardware y todo eso con esto va a ser cada vez más difícil. 10 años. Claro, más difícil que tú puedas instalar aparte, ¿no? Afuera, ¿no? Como actualmente es en el iPhone. O sea, yo cuando el primer dispositivo de iOS que tuve, inmediatamente lo jailbreaké, pero ya he tenido varios más y siguen sin jailbreak, ¿no? O sea, ya lo veo yo más no difícil. Tengo jailbreak, por ejemplo. Claro. ¿No? No, nunca te provocó varias veces justamente para no pagar, pero claro. Pero o sea, te pierdes de los updates y al final siempre algo falla, siempre algo pasado cada vez que instaló un jailbreak. Incluso ya se vuelve no, que ya no es una necesidad, pues no, simplemente lo usas y ya. Durante la pausa pasada estuvimos hablando con Rolando sobre ese tema de cómo entró a estudiar allá en Estados Unidos. Incluso nos decía que las oportunidades para irse a estudiar allá son mucho más simples que las que nosotros pensamos que son. Entonces nos gustaría conversar con él en el bloque que viene de ese tema. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a otra pausa.
perfecto. Yeah. Estamos tocando la música de Wayne. Sí. Bueno, cuéntanos, Rolando, por favor, ¿cómo fue que entraste a esa universidad y esas oportunidades que decías? ¿Cómo se llama la universidad? Es la organización es SCAD, que es para Savannah College of Art and Design. Uh-huh. Ahora, quiero aclarar algo que mucha gente piensa que los colleges son institutos y que las universidades son universidades, pero en realidad todos mezclan los nombres como les da la gana. Por ejemplo, Massachusetts Institute of Technology, sí. No dice universidad y eso claro. Es bueno, yo no sé qué tan correcto sea, pero a mí me dijeron que acá en Perú la gran mayoría de universidades deberían llamarse college, por lo que no hacen investigación, no hacen research. Entonces, si de repente es claro, un criterio, ¿no? De repente por eso Savannah College Design no se llama university porque no hace. Claro, las university realmente le da mucho peso, aparentemente allá en Estados Unidos, a la investigación, a tener todo un staff de doctores y todo eso, ¿no? Tener centros de investigación y todo. Y los colleges son más como una universidad donde enseñan, pero no investigan. Claro, pero igual sales con un título universitario. Ah, sí, claro. Entonces, ¿cómo fue la jugada? Apliqué online, ¿cómo fui? ¿Desde acá? No, estando ahí allí, tuve un tour, lo que me permitió no pagar una aplicación, porque cuando aplicas tienes que pagar $35, $50 dependiendo. Ah, cuando postulas, ¿no? Cuando postulas. Claro. No hay exámenes de admisión, eso es algo bueno. Uh-huh. Tienes que, pues, tienes que hacer que tu colegio mande tus notas. Ya. Yeah. Lo cual es un poco complicado porque tienes que hablar con tu colegio, desde en mi caso, desde Estados Unidos, mi colegio de acá, Trilce, que mande todo hasta allá. Y de hecho, cuando llamé me dijeron que no lo podían hacer. No. Tuve que mandar a alguien para que hable con ellos y al final sí se pudo, porque tienen que mandarlo en un sobre que esté sellado, que no tenga el nombre de nadie más que justamente la institución. Claro, o sea, si tienes el marca o el rojo del día, eso está todo resuelto. Claro. ¿No? Se manda por DHL sellado allá, creo que con traducción oficial peruana, no importa, y con alguna carta de recomendación, a veces no es necesario, varía mucho la universidad. Eso se hizo y inclusive creo que tienes que poner un examen de inglés, pero si tu nivel no es no es requerido en realidad. Porque no pasas te ponen inglés en el mismo college. Te ponen ahí en el mismo college. Claro, tienes un poco pero básico. Tienes que dar estos exámenes que ya dan todos, que es un examen universal. Que se llama el SAT. El SAT, claro, el SAT. Dependiendo de la... De, que no es acá donde pagan los impuestos de los vehículos. No. Yeah. Creo que en muchas universidades no es obligatorio. No, yo pensé que era en todas. Pero todos lo hacen porque es una manera más... Un estándar. Claro. Una manera fácil de medir. ¿Tú lo diste? Yo lo di más que nada por el área de inglés, que era una forma alternativa de probar, porque nunca tomé el... ¿Cómo se llama? ¿El TOEFL? Eso nunca lo tomé. Con eso, de alguna manera, pude validarme, ¿no? Entonces, ¿que te enviaron, entregaste ese sobre, dice este examen y dijeron, pase usted o...? También mandé mi portafolio con mis... Una especie de ensayo. Y tienes que escribir también tu ensayo, es que, ¿verdad? Es que eso está súper interesante, porque yo me acuerdo cuando tú estabas acá y conversábamos que... Como ahora no estaba muy claro, y lo primero que aparecía era que si te gustaba la computación y todo eso, por más que estés por el lado de diseño, lo que aparecía como más obvio era estudiar Computer Science allá porque es lo más difundido y es lo que todo el mundo tiene. Pero tú tuviste que igual averiguarte un poco y ver que había otras alternativas más afines a lo que te gustaba. Claro, porque lo que yo pensé era que lo que yo hago es técnico, lo que hago es orientado a web y es algo que es muy fácil de aprender por ti solo, ¿no? O sea, no es algo que tengas que ir a una universidad, ¿no? Pero sí sentí que me faltaba alguna especie de presión. Tener un ambiente que esté orientado a esto, tener competencia, tener otra gente que con maneras distintas de pensar. Claro. Entonces dije, yo creo que yo debería aprender algo que no sepa, que no lo haga a diario y aprender de ello. No, pero eso tiene un componente profesional, me parece, que es distinto a lo que tú puedes aprender por tu cuenta, que es esto que comentabas, que hay tema de diseño, de dibujo, o sea, te van a formar como un artista o una persona del área de las allá le llaman fine art, ¿no? De las artes finas, no sé cómo se traducirá eso, pero de las artes plásticas, ¿no? Entonces, ese es un plus muy distinto, o sea, tener todo ese background y además hacer un tema de diseño, de comunicación, es un plus muy distinto a simplemente hacer HTML o CSS. Porque yo pienso que para frontend development no es algo que realmente te pidan en carrera universitaria, ningún trabajo te piden eso. Claro. Te piden, nombran las tecnologías, las prácticas, pero nunca es
Ah, claro. Sí, tienes que haber estudiado. Pero definitivamente tener conocimientos de esa área artística, yo pienso que... Claro, es algo que yo quise, plus, ¿no? Yo quise para mi carrera, entonces... Claro. Es súper bueno eso. Yo por ejemplo, yo enseño justo en la parte de frontend en un instituto, uh-huh. Y el tema es que, y es lo que me parece más complicado de enseñar, es que cada ciclo tiene que ser algo diferente. Porque la tecnología avanza tan rápido, claro, que no puedes enseñarle a todos lo mismo ciclo tras ciclo tras ciclo, porque se siente que se queda. Claro. Eso hay una nueva técnica, no sé, pero Responsive Web Design, Media Queries, apareció bueno, y eso hace que hacerlo bien sea bien caro, ¿no? O sea, para el instituto, que tendría que invertir tiempo en actualizar la separata, capacitación, que los profesores pagarles para que actualicen los materiales y los ejercicios y todo, claro. Y cosas que en la práctica no se hacen, ¿no? Sí. Entonces es bien complicado, por eso ya queda un poco la inspiración, ¿eh? Sí, sí. Eso es una vaina. Y algo que conversamos durante la pausa y que me gustaría mencionar es que lo he visto porque ya dentro de la universidad no se da cuenta y pregunta a la gente que en realidad es muy fácil aplicar desde otros países a las universidades en Estados Unidos, ¿no? O bueno, cualquier país, pero en este caso... Probablemente no es fácil entrar a las top que todo el mundo se está peleando por entrar. Pero no lo necesita, en realidad no tiene que aplicar en realmente la universidad no te da si tú eres el que haces la universidad, ¿no? Pero una cosa es aplicar. Bueno, puedes aplicar fácilmente, otra cosa es entrar, uh-huh. Y otra cosa es una vez que estás allá, a ver, pues, págalo, ¿no? Y consigues dónde vivir. Claro. Exactamente, pues, exactamente. No creo que sea barato. Claro. Pero en el proceso, que mucha gente piensa que es prácticamente imposible, uh-huh. Si es que no vives allá, pues que quería aclararlo, ¿no? Claro. Entonces la gente que está pensando, no, qué yuca, postular a Estados Unidos y tal, no, es como que... No es, haces, o sea, no es exactamente tan... lo que mencioné, uh-huh. Cualquier persona lo hubiera podido hacer aquí. Y con la carta de aceptación vas a la embajada de Estados Unidos y pides tu visa de estudiante. Bueno, ahí hay que tener cuidado con los prejuicios en el tema de los costos, porque si estás acá, si has estudiado en un colegio que es escala A y que te van a universidad que vayas te van a cobrar la escala más cara, aparentemente a veces estudiar en Estados Unidos puede ser hasta más barato, ¿no? O sea, considerando el costo de la educación, si es que no es una de las top uh-huh. universidades, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú sacas a las top y ves todos los demás, hay una oferta educativa bien claro, grande. Claro, que yo estoy, ¿no? No es ninguna top, uh-huh. Pero es muy buena lo que hace y claro. yo quiero los conocimientos, además es una carrera que es justo lo que tú uh-huh. estás buscando, ¿no? Uh-huh. Que me comentes que acá Toulouse-Lautrec, ahora que sí tiene una parte de universidad, sí... UCAL. Sí, pues, sí está un poco en esa línea. ¿Y has analizado la currícula? ¿Has visto, conoces a los profesores? ¿Has visto cómo va ese tema? No, pero tengo un par de amigos que estudian ahí y me han contado que la infraestructura es excelente, los profesores son inclusive los profesores te invitan a tener internships en sus empresas y ya te integran en el mercado. Eso está muy bueno. Pero lo que nos decía es que en ciertas áreas como ilustración y otras, acá no hay todavía... Claro, por ejemplo, ilustración como carrera no está presente en el Perú para nada. Claro, es que lo que pasa es que el mercado no la pide, pues. Claro. Ilustración, por ejemplo, que es hacer dibujos, pero para todo tipo de... Claro, yo creo que más lo que te enseñan, más de que el talento que tengas, es poco técnicas y formatos. Claro, tengo la sensación de que en Perú, en ese tipo de... en esas áreas, tratan de formar gente más que lo hace un poco, que hace todo. Claro. O sea, que puede hacer un poco de todo, mientras que tal vez en otros países más avanzados, que hay más demanda de profesionales, pueden especializar a cada uno en un área diferente. Sí, ¿no? Aunque me parece que en las carreras técnicas, también por lo mismo que son más cortas, tienen que igual darle un enfoque, ¿no? Pues eso no es lo mismo, porque acá también son técnicas, la parte de diseño también es técnica acá, no es que sea... No, pero esta que estamos hablando sí era universitaria. Claro, la Toulouse-Lautrec sacó su propia universidad local y son carreras profesionales, uh-huh. universitarias. Uh-huh. Es que mucha gente piensa que las carreras creativas no es algo que te dé dinero o que, pero obviamente eso es completamente falso, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va en Perú, ¿no? Después de toda esta revolución de los chefs y ahora que hay chef a nivel universitario y todo eso, ya supongo que los prejuicios por ahí. Pero hay que estudiar para ser chef, ¿no? Bueno, está súper de moda, ¿no? No sé... Estaría es súper mainstream. Aunque por ahí veía un programa que la gente piensa que es bien fácil y es bien sacrificado en tema de horarios, ¿no? Porque trabajan fines de semana o hasta bien tarde o desde muy temprano. Esa es la parte más complicada. Pero yo por lo menos que he estado... He hecho algunos viajes esta mitad de año, he visto que en donde hay en Sudamérica
y la comida peruana es como que, ah, Perú, ah, peruano, ah, comida. Oye, está, o sea, es como que está totalmente super de moda, sí, claro. ¿Cómo eso lo ves por ahí? Bueno, cambiando un poquito el tema, ¿no? Generalmente para... ¿Se conoce eso en Estados Unidos o no? No. Bueno, la mala suerte es que estoy en una zona en la que no es tan globalizada, claro. Entonces no lo he podido ver, pero, por ejemplo, como un comentario, le dije, no me gusta la comida picante. No, no será que estás ahí como Perú, Nebraska, ¿sí? No tanto. Pero, por ejemplo, menciono, no me gusta el picante, pero si te ves de Perú. Cosas ya sabes. Que... Claro. ¿No te gusta el picante? No. Pero si te ves de Perú. Bueno, ¿cómo será? También muchos gringos ven de México para abajo todo igualito. No, o sea, claro. Como bromas de oficina donde te dicen que Perú es un pueblo en México. Claro, lógico, no, por ese lado, sí. Pero bueno, más allá de eso, me parece, tu trayectoria es muy buena, yo conozco tu trabajo porque hemos incluso trabajado juntos en algunos proyectos. Lo que haces tú es una chamba muy buena, de un muy buen nivel. Estoy súper feliz de que hayas conseguido una chamba tan paja en un país, o sea, en el que la competencia en tu área está muy bien, que además estés complementando eso con unos estudios que te van a hacer ser mucho mejor en ese tema. Y sobre todo, la verdad es que Estados Unidos es de lejos en tema de programación, en tema de diseño, el sitio de donde vienen prácticamente la mayoría de innovaciones, tendencias y cosas. Es el mercado en más... Web, más en web, sí. En web, porque en diseño, cuando hablas de gráficos, sí hay muchos problemas. Ah, ok, incluso sí. Acá en acá España, en toda Europa, en Perú. En Brasil, o claro, sea. Sí, claro. Hablaba de software o porque tecnología. Porque el diseño, ¿no?, se pega mucho más a las culturas, claro, que a las tecnologías, pues. Entonces, claro, por ahí se podría... Pero yo siempre he pensado que debería haber alguna especie de escuela de diseño web peruana o latina, pero bueno, nunca he terminado de cristalizar esa idea, pero... Germán Martínez University. Hay idea, o sea, no, estoy seguro que hay alguna algo a nivel de web que nos pueda, al menos como región, que nos pueda unir, como una escuela de diseño. Como escuela, no hablo de diseño, sino hablo de forma, ¿no? De comunicación. Claro, o sea, un estilo. Claro, de repente colores más vivos, no sé. Claro, así claro. Como en Suiza tienen un estilo de. Todo eso, o sea. O en Asia, ¿no? Que tiene, claro, su propio... Entonces, debería de algo latino que nos une todavía... Claro, o sea, no es tan popular, ¿no? Claro, o sea, porque hay mucha gente que trata de imitar, que no está mal, ¿no? O sea, que trata de... Que toma muchos sitios gringos y los trata de implementar acá, y está buenísimo, porque incluso acá siempre tenemos un mirada hacia, ah, mira qué bacán lo que es en Estados Unidos, pero no hemos buscado una identidad en web como latino, y es una cosa que deberíamos explotar. Sí, sí, es un buen mensaje para ir cerrando. Algo rapidito que nos quieras comentar, así como tips que a la gente que está metida en front-end, ¿qué es lo que ves tú? Algo que ves allá como tendencia, como que está muy, muy fuerte, que, como para que abran los ojos y se metan en eso desde que ya. Que no sea Node.js, por que favor. Que no sea Node.js. Bueno, si hablamos de CSS, lo que se está poniendo bastante de moda es el CSS orientado a objetos, que como tú sabes, dentro del programa. Y es la propaganda que lo soporta ¿cómo se llama? ¿Clay? Sí, claro, Clay. Como tú sabes, dentro de la programación está esta tendencia, bueno, no es una tendencia, es una forma en la que está estructurado un lenguaje orientado a objetos. Claro. Eso hay que discutir un día, hay que discutir eso un día porque... Entonces, en este caso más que es el tema de estos mecanismos de herencia que hay, ¿no? Claro, entonces el CSS ya se convierte en puras clases, casi nada de descendencia, o sea, todo cada elemento se combina con diferentes clases como si fueran Legos. Sí, autocontenido, uh-huh. Sí, y tal, sí. Es un CSS más programático. Claro, que después se compila, eso, bueno, según la forma, se traduce a CSS. Para poneros un ejemplo, en caso real, Facebook, antes de que hicieran este cambio en su CSS, era bastante lento, bueno, sigue siendo lento, pero era mucho más lento, y su CSS lo cambiaron a esta tendencia y las páginas empezaron a cargar 25% más rápido. Yo sí estoy de acuerdo con que esas ideas te permiten una facilidad de escritura de CSS, pero todavía siento que te quitan parte de esa dinámica de poder modificar algo, ir probando el diseño en el navegador. Se me hace que a mí me complica un poco más ese. Claro, porque modificas algo y se modifica toda la página. Sí, claro, tienes que trabajar de lo que en Redis llama el pipeline de o sea, que es todo un conjunto de un toolchain de cosas que van compilando. Entonces, ¿sabes? Sería buscar, no sé, me parece a mí un mix entre ambos. Bueno, en realidad sí lo es, porque primero defines las clases que son de estructura, defines las clases que son como helpers, como son clases populares. Ajá. Bueno, quizás el fenómeno más importante en frontend de los últimos 2 años es que todo el mundo está usando Bootstrap, ¿no?
Y todo el mundo tiene ahora páginas de responsis sin saberlo, ¿no? ¿Por qué pasa con Bootstrap? Porque odia Bootstrap. De alguna manera te limita la iniciativa de querer aprender, te marca en lo que me comentaba, que es bien difícil de personalizar, y en realidad es un código demasiado largo, son cosas que, muchas cosas que no necesitas. Sí, te carga mucho peso por gusto. Sí. No, claro, pero me refiero como para... Es como, se está volviendo pues como un PHP, una cosa así que todo el mundo tiene que tener, porque no sabe por qué, pero por ahí comienza. Para prototipos rápidos, perfecto, pero... Después, nada, no te va a servir. Bueno, con eso ya, con eso ya se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando. Sí, no usen Bootstrap. No lo usen. Rolando va a estar acá unas semanas más, o sea que si me encantaría, o sea, seguir conversando de ese tema. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, puede ser, puede ser. Y nada, pues muchas gracias por venir, Rolando. Nos estamos viendo pronto, pues. Vamos.